Bien, hola a todos, Nians. Vamos a darle, vamos a agarrar partida. Creo que sabéis todos en qué estamos. Vamos a darle para acá, vamos a continuar. Y antes de nada, os tengo que contar una cosa, ¿vale? Y es que tuve un problema, ¿vale? Y es que no leí el diálogo de aquí porque no encontré la manera de salir. Y es que la manera de guardar no es aquí, es aquí, ¿vale? No sabía que aquí podías guardar en sistema y me salté los diálogos sin darme cuenta, con lo cual, pues bueno, seguimos por aquí, no me acuerdo ni de los controles porque hace mucho que no juego, ¿vale? Y vamos a echarle un vistazo a la habitación, si no me equivoco ha empezado el periodo nocturno, con lo cual vamos a gotillar un poco que podemos ver. ¡Hostia! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Guau! ¡Estás exagerando! Ni que hubieras visto un espíritu. En ese caso podría decirse ni que hubieras visto un oso espíritu, para ser más exacto. ¿Qué es lo que quieres? Más condonai, que abominación, una bomba, una nación, conflagración, destrucción. De hecho resulta que... Me mola el ajá de Monokuma. De hecho resulta que la puerta del baño solo está desencajada, así que no se abre, no porque esté cerrada, sino porque está desencajada, ¿verdad? ¿No has leído mi mensaje? ¿No sabes leer? Los chicos no tienen cerrojos para sus baños. Además, aunque tuvieses cerrojo no te serviría de nada. Bueno, igual sí te serviría, pero no es que apoye que hagas esas cosas dentro. Como sea, hay un truco para abrir esa puerta desencajada. He venido a decírtelo. ¿Preparado? Tira del pomo mientras lo giras y después intenta abrirla. ¿Lo intentarás? Tira del pomo mientras giro. Hice lo que me dijo y pude abrir y cerrar la puerta sin problema. ¡Se ha abierto! Pero, ¿no es un poco raro? Tienes la única puerta que no está bien encajada. ¿No se suponía que eras el estudiante afortunado definitivo? ¡Menuda ignoría! ¡Bye bye! Está bien, ahora me voy. Este gran oso tiene algunas cosas que hacer. ¡Espera! Y Monokuma se pira. ¡Maldita sea! Vale, supongo que empieza el periodo nocturno. Vale, sí. Good night, everyone. Ah, no. This is a school announcement. It is now 10 p.m. Me mola, es un anuncio del colegio. Ahora son las 10 p.m. El periodo nocturno ha comenzado. Entrar en la cafetería estará prohibido y la puerta se cerrará de un momento a otro. Dicho esto, que paséis una buena noche. Buen dulces sueños. Me mola Monokuma ahí con el vaso de vino. Es el periodo nocturno, quedamos en que no saldríamos de nuestras habitaciones, lo que significa que lo que me queda por hacer hoy es relajarme y dormir un poco. Murmurando para mí mismo me dejé caer sobre la cama y cerré los ojos. No estaba tan sonoliento, aunque sí terriblemente agotado. Agotado como si hubiera estado viendo películas sin parar todo el día, engañándome, diciéndome que me encuentro en un mundo de ficción. Es bastante normal, nadie podía despertarse y aceptar que han sido arrojados en una situación como esta. Y así cayó el telón de mi primer día en la Academia Kibugamine. Si me quedo dormido aquí, no me despertaré para ver que todo esto ha sido un sueño, ¿verdad? Un giro de la trama, eso sí es terrible, pero ¿no sería genial? Sería el mejor final posible. Teatro Monokuma, acto 1. El señor Monokuma, con los preparativos acabados, parece bastante contento. Cuando pienso que los días vendrán, los que hemos empezado hoy, me lleno de orgullo y satisfacción. Por organizar una ceremonia tan maravillosa, estudiantes recién llegados, os doy las gracias. Deberíamos permanecer juntos con honra como estudiantes de la Academia Kibugamine. Con el objetivo de lograr nuevos ideales, viviendo al máximo día a día. Me mola el acento que le ponga Monokuma, es bastante extraño, pero no sé, al menos a mí me gusta. No sé si a vosotros sí o si queréis que le cambie la voz, pero al menos a mí me mola. Good morning, everyone. Lo sabía. Buenos días, chicos. Son las 7 a.m. Todos arriba. Hagamos que hoy sea el mejor día posible. ¡Howdy! Me hace gracia cuando hablo Monokumas. Por ahora buscaré a Maizona a ver si ella tiene alguna idea. Me dijo que sería mi fiel ayudante. Vale, iré a su habitación. De primeras iré a la habitación de Maizona, porque sí. Ah, vamos a hablar con el delegado. Hey. You hear me? Buenos días, Nagi. No me acuerdo cómo se le he puesto. Los saludos matinales son impresionantes, producen una sensación agradable. Quiero trabajar contigo hoy también. You understand? Vale. Supongo que Ishimaru es así siempre. Si les cambio mucho las voces, tened en cuenta que la primera vez que hago voces en una serie. Mondo, Byakuya Togami, Junko Onoshima, Celeste, Sakura,
Asahina. ¿Dónde coño está? Tiene que estar al lado de la Enaegi. Vale, es esta Sayaka Maizono. Lindon. ¿Sí? Buenos días, Maizono. ¡Ah, Naegi! ¡Llegas a tiempo! ¿Llego a tiempo? Naegi, tengo que pedirte un favor. ¿Para racionar era la R? No. ¿Qué era para racionar? ¿Dónde está? El favor. Necesito racionar al favor. Clic derecho, vale, sí. Un favor. ¿Un favor? Iba a ponerme en marcha y me preguntaba si querías acompañarme. Vale, ¿a dónde vamos? Bueno, he pensado que debe de haber algún tipo de arma por aquí con la que podría defenderme. ¿Defenderte? No sabemos cuándo intentarán ir a por nosotros los que nos hayan encerrado aquí. ¿Quiénes nos hayan encerrado aquí? ¿Quienes hayan impuesto esta norma para matar? De hecho, quien sea que haya creado esta situación podría ir a por nosotros en cualquier momento. Por eso, cueste lo que cueste, quiero ser capaz de protegerme. Así que quiere encontrar un arma con la que pueda defenderse a sí misma. En ese caso, creo que he visto algo que podría usar en una vitrina fuera del gimnasio. Fuera del gimnasio, ¿verdad? Vamos. ¿Otra vez? Claro, soy una Esper. Estoy bromeando, solo es un presentimiento. ¿De verdad son tan simples mis patrones de pensamiento? Da igual, debería ir a entrar al gimnasio con Maizono. Para aquellos jóvenes que dije probar la academia, es un peñazo, os traigo buenas noticias. Ahora podéis lanzar malos para transportar desde mapa. Abrís el mapa y seleccionéis vuestro destino. Vale. A ver, que sí, coño, cállate, Maizono. Hay que abrir el mapa, y para ello es aquí. Y hay que moverse a... ¿Dónde está el gimnasio? Estas son las habitaciones, supongo que el gimnasio estará abajo. Concluyo con que el gimnasio estará abajo. Creo en ello, seriamente. Por aquí no puedo pasar. Vale, pues no, parece ser que por aquí no. Por aquí hay zona tapada. El gimnasio estaba por aquí, ¿verdad? Esto es la sauna. Academia Kibugamine. Por aquí estaba el gimnasio, tío. El primer jefe del gimnasio estaba por aquí. He vuelto al principio, casi me atrevería a decir. Voy a dar una vuelta, solo para entender un poco de qué va todo esto y por dónde se van las cosas. Y fumo. Hostia, aquí está el gordo pajero. Los señoritos Makoto Naegi y Sayaka Maizono, ¿a dónde van? En esa cariñosa armonía. Espera, ¿qué insinúas? Lo que me temía, el cliché de la mansión sellada. Un hombre y una mujer unidos por la confusión y el suspense. En ese caso me veo obligado a preguntar. ¿Qué clase de novela es esta? Naegi, ¿entiendes lo que está diciendo Yamada? No, ni idea. Vale, pues nada, Yamada está loco, ¿vale? ¿Dónde coño está el gimnasio? A ver, señor You Hear Me, tú no me puedes ayudar, ¿verdad? Señor You Hear Me está bastante ocupado. ¿You Hear Me? Vale, por aquí no es. Vamos a abrir otra vez el mapa y me voy a tirar media hora perdido. Entender que no es que juegue siempre ni que sepa cómo va esto ni nada por el estilo. Quiero intuir que el gimnasio es esa cosa ahí arriba a la que no me dejan ir. Tío, de verdad, me estoy estresando. ¿Es por aquí, en serio? ¿Y la he cagado? Porque me voy a cabrear mucho como sea así. ¡Es aquí, tío! ¡En serio! Tengo que entrar a la academia. Claro, ahora entiendo todo. Y ahora, si hago así, me voy al gimnasio. Ahora, aquí me dejan ir. Vale, ya estoy cerca del gimnasio, se supone. Gimnasio, ya está. Vale, pues nada, pues nos hemos tirado media hora dando vueltas para nada, chicos. Ya lo sabéis, suele pasar en Danganronpa. Vamos a hablar con Maizono, a ver qué tiene que decir. Este es el lugar en el que pensabas que podía haber un arma con el que defenderme, ¿verdad? De hecho, esa vitrina promete. ¿Dónde está la vitrina? No me puedo mover, solo puedo mover la cámara. Pues vamos para acá. ¿Eso es una espada? De hecho, parece que solo está es una espada de prácticas. Ahora sí, el dueño tiene un gusto exquisito. Está toda decorada desde la punta hasta la empuñadura. Por si fuera poco... Caray, solo la he tocado un momento y me he dejado la mano llena de oro. Tienes razón, tu mano se ha quedado manchada. Podría servir para defenderme, pero aún así... Bueno, mejor que nada. ¿Por qué no te la llevas, Naegi? Podrías dar un toque especial como decorado de interior. ¿Decorado de interior? Pero tendrías que tener cuidado, quizás sea mejor envolverlo en un periódico o algo. Ya, he decidido que me la voy a quedar. Parece que ya no queda nada que me sirva para defenderme a mí misma. Pero no hay de qué preocuparse, no es que vayas a necesitar nada pronto. En cualquier caso, si hiciera falta, yo te protegeré. Qué bonito. ¿Me protegerás, Naegi? Muchísimas gracias.
Si te tengo a mi lado, Nagi, no necesito un arma. Maizona se rió mientras lo decía. ¿Se rió? A mí me parece que está ruborizada. Esa sonrisa que conseguía tranquilizarme. Esa sonrisa hace capaz que me sienta de todo. Hace capaz que me sienta de todo muy bien. Hace capaz que me sienta de todo. Entonces déjame la búsqueda. Ya que estamos aquí, ¿por qué no hablamos un poco? Ay, me encanta este tema de fondo. Escucharlo, súper tranquilo, ya veréis. Me parece de los mejores temas que tenían en Rompa. Estaba pensando en que deberíamos hablar de algo, pero no estoy segura de qué. Lo siento, sé que era idea mía. Está bien, el silencio está bien, si no tenemos de qué hablar, ¿no? ¿Eh? ¿Solo el hecho de estar aquí juntos sin forzar una conversación no es agradable? ¿Solo el hecho de estar aquí? Pero supongo que es aburrido, ¿no, Maizona? Sin hacer nada, simplemente estar aquí. No, no es aburrido, es que no estoy acostumbrada a estar sin hacer nada. Ah, entiendo. A diferencia de un estudiante de secundaria como yo, estás todos los días ocupada, Maizona. Ah, lo siento, he sido un poco brusca. ¿Tienes algún sueño, Naegi? Si te lo digo, ¿me dirías cuál es el tuyo? Yo también quiero saber cuáles son tus sueños, Maizona. ¿Mi sueño? Desde que era una niña siempre he soñado con estar en el escenario. ¿Por qué ha cambiado de repente esto a creepy? Maizona me está dando mal rollo. En casa solo estábamos mi padre y yo. Mi padre trabaja hasta tarde todas las noches y yo me quedaba sola en casa. Aún era una niña, por lo que me sentía un poco sola, pero al ver a los ídolos en televisión vivir sus maravillosas vidas, me olvidé de la soledad. Cantaban, bailaban y eran auténticas princesas. Pero sobre todo me encantaba cómo sonreían. Al ver sus sonrisas, mi soledad se desvanecía en una nube de humo. Quiero llegar a ser como ellas algún día y ser capaz de llegar a gustar a todo el mundo. Eso es lo que pensaba. Es increíble, Maizona. ¿Has cumplido tu sueño de la infancia? Es realmente increíble. Hice lo que era necesario para cumplir mi sueño. Algo me dice que los productores se lo pasaron de puta madre con Maizona. Creo que si persigues tu sueño puedes sin duda hacerlo realidad, pero para conseguirlo debes soñar siempre, incluso si es una pesadilla, da igual que estés despierto o dormido. Me está dando muy mal rollo y me huele a que se ha ponchado por lo menos a medio estudio de televisión con las que salía. Maizona, me estás dando miedo. Me estás dando miedo. No es cuestión de que te garantice tener éxito, es que acabas de confesarme que harías cualquier cosa por tu sueño. Y tu sueño es que se olviden de ti. Te estás volviendo loca. Y para ignorar tu sueño te tienes que graduar. Y para graduarte tienes que matar a alguien. Con lo cual, si jugamos a esta regla de tres... No, 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 ahora no me pongáis un tema amable. Maizona va a matar a alguien. Maizona va a matar a alguien. O sea, lo acaba de confesar. Por rehacer realidad su sueño ha hecho cosas malas. Da igual si es un sueño o una pesadilla, hay que seguir soñando. Da igual que estés dormido o despierto. O sea, esta tía va a matar a alguien. En serio, estoy seguro de que el primer, segundo, tercer caso va a matar a Maizona y me voy a sentir súper mal porque haya sido mi compañera. Seguro, y la voy a tener que incriminar a ella. Seguro de que Maizona hace algo, seguro. Seguro de que Maizona ha hecho algo, es que segurísimo, tío. Segurísimo, le ha cagado algo, me está dando todo el mal rollo. Una espada de prácticas para una habitación tan sencilla es algo fuera de lugar, supongo. De todos modos, aún queda tiempo, la verdad es que no me gusta quedarme aquí, así que mejor que vaya a otro sitio. El tiempo libre está a punto de... no me interesa, ya sé que va el tiempo libre. Tiempo libre. Vale, durante este tiempo puedo ir a ver a gente y hablar con ellos y ver cosas de sus vidas. Era R, ¿verdad? Para salir. Sí. Vale, que si no, me confundo de controles porque veo ahí el botón B. Vale, pues vamos a aprovechar cómo se sale el mapa y vamos a ver quiénes están en cada sitio. Me apetece hablar con alguien en específico. Vale, ellos están aquí. En la lavandería está esta chica. Y no hay señal de mundo, con lo cual creo que voy a ir ahí, a la lavandería. ¿Es esto la lavandería? Pero si está aquí dentro una estudiante. Ah, no, es aquí. Vamos a entrar aquí dentro, vamos a hablar con la robótica definitiva.
Vale, vamos a hablar con ella, a ver si podemos pasar tiempo con ella. Lo estoy pasando fatal. Entiendo. ¿Todo esto de que estemos encerrados aquí es cierto? ¿No me deja pasar tiempo con ella? Vale, parece que no quiere pasar tiempo conmigo. Pues nada, pues nos vamos a ir a otro lado. Puedo ir aquí, que están... Kiriri, el pajero, el gordo pajero y la modelo. Junko Noshima, creo que se llama. Fukawa... Es que estoy por ir al piso abajo y hablar con Mondo, tío. O sea, no quiero hablar con Mondo. Quiero hablar con Mondo, lo digo en serio. O sea, si no... Vale, no puedo ir al piso abajo. Vale, pero tengo aquí a Kirigiri. Vamos a hablar con Kirigiri, a ver si... ¿Por qué está pasando todo esto en la Academia Kibukamine? Es algo peculiar. ¿Por qué no me deja pasar tiempo con nadie, tío? Se supone que me debería dejar. Vamos a hablar con Junko Noshima, a ver si me deja pasar tiempo con ella. Aquel gordo pajero sí que quiere pasar tiempo conmigo. ¿Qué trama, moreno? Hyumi, llamada para servirte. Llamada, vale. El gordo pajero no, llamada. Vale, qué gordo es el nombre. ¿Me voy a ir? Tengo que pasar obligatoriamente tiempo con Maizo, ¿no? Por curiosidad. ¿Me obliga al juego? ¿Cómo va la cosa? Aquí hay una sala con la cara de Monokuma. ¿Qué es esto? No se abre, vale. Me van a obligar a pasar tiempo con... con Maizono, ¿verdad? Me van a hacer ir a ver a Maizono, ¿verdad? Voy a ir a ver a Maizono, pero creo que es porque me obliga el tutorial. Hotel de la desesperación, me encanta el nombre. Pues nada, pues creo que me van a obligar a pasar tiempo con Maizono, con lo cual, como no puedo elegir yo y no puedo ir a ver a Mondo ni a ninguno de los personajes que verdaderamente me molan, voy a tener que ir a ver a Maizono. Y Maizono estaba al lado de Nagi. Esto es Chihiro. Vale, me he pasado seguro. Nagi está aquí. No, está sellada con Maizono. Vale, seguro que tú quieres pasar tiempo libre. ¿Veis? Me obliga a salir con Maizono, tío. ¿Estás intentando animarme? No, estás loca, no quiero hablarte. ¡No quiero hablarte! ¡Estás loca de la cabeza! Claro, vamos a darle un regalo. Elijo un regalo inexistente. ¿Cómo se consiguen los regalos en este juego? ¿Alguien lo sabe? Me encantaría que alguien me lo pudiera decir, porque es que si no, creo que no voy a conseguir ningún regalo en todo lo que llevo de playthrough, y esto va a acabar muy mal. ¿Le puedo dar un pin con chapa escolar? O absolutamente nada, creo que le voy a dar el pin. Vas a dárselo, lo sentimos, pero no puedes darle eso. Pues nada, pues no te voy a dar regalo. Oye, Nagi, ¿te importaría que habláramos un poco? ¿Qué pasa? Porque estás tan seria realmente. Bueno, es que verás, dependo mucho de ti, Nagi. ¿Qué? Solo por estar contigo ya me siento menos miedo y menos dudas. Me imagino lo difícil que me sería pasar todo esto si no estuvieras conmigo. Esto no me deja de ser aterrador, pero que estés a mi lado me resulta reconfortante. Está loca, tiene cara de yandere y me va a matar. O sea, lo primero lo que estoy pensando es que Maizono me va a matar. Como amigos de verdad, cuando estábamos en el colegio ni me mirabas a los ojos ni me dirigías la palabra. Espera, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabías que no quería mirarte a los ojos? Porque yo siempre te miraba de reojo, ¿en serio? Siempre estaba buscando una excusa para poder hablar contigo. ¿Para hablar conmigo? Pero nunca pude encontrar el momento ideal y nos graduamos antes de que pudiera intentarlo. Aún me arrepiento de eso. Vale. Supongo que será una garza, porque el resto de nombres no me suena. Vale. Un gorrión. Será más pequeñito. Vale, pues he fallado las dos, con lo cual tiene que ser una grulla. Sí. Pero tú la cogiste y la llevaste al bosque que había detrás del colegio para que pudiera irse. Más bien me forzaron a llevarla porque fue justo el día que me tocaba cuidar de las mascotas de la clase. Y nueva suscripción. Revisa quién se ha suscrito y mándale un saludo. Pues nada, pues muchas gracias a quien se haya suscrito. ¿Te importa si te doy las gracias porque lo hiciste aquel día? ¿Las gracias? Yo soy aquella grulla y ahora vengo a saldar mi deuda. Permíteme dejar un paño para ti.
Era broma, lo suponía. Me está dando muy mal rollo, o sea, si no te dije ya no estoy poniendo voces, es que me está dando muy mal rollo Maizono, digo en serio. O sea, está muy de, Nagi, eres mi super crush, te quiero, te amo, ¿vale? Pero es que Maizono se va a cargar a alguien, míralo. Me está insistiendo en que la ayude, en que es una damisela en peligro, en que esté todo el rato con ella, en todo. Me está insistiendo constantemente en que la ayude. ¿Más tiempo libre? ¿O no? Vale, no, ya no hay más tiempo libre. Esto me está dando muy mal rollo. Periodo nocturno. Uf. Vale, vamos para allá. Qué raro que no haya habido una muerte. Estamos en el primer día. Un momento de atención, por favor. Ahora son las 10. El periodo nocturno ha comenzado. Entrar en la cafetería estará prohibido y la puerta se cerrará de un momento a otro. Y con eso, deseo buenas noches. Tu dulces sueños. Vale, pues Monokuma ha hablado. Un día más que llega a su fin. Mañana seguro encontramos alguna pista. Tenemos que hacerlo. Me está dando un mal rollo de alucine lo que va a pasar y lo que está pasando. Es que lo juro, de verdad. Si no es Maizono la que mata, es que vamos, puedo jugar lo que tú quieras. Pensé que la conversación que tuve con Maizono por la mañana una y otra vez estaba avergonzado de mí mismo. O sea, vamos a ver, Nagi, te lo digo de una manera muy clara. Ya no, todo el mundo está en una situación muy diferente a la mía. Me avergonzaba por ello. Nagi, ya no es cuestión de que te avergüences por lo que sea que te avergüences. Es cuestión de que nos van a matar a quien sea y va a ser Maizono, estoy seguro. Y vas a tener que hacerlo frente. ¡Ejem! A todos mis maravillosos espectadores, el Coliseo Académico ya está listo. Y es de verdad muy divertido. Nuestros nuevos estudiantes llenos de esperanza siguen pensando que hay un modo de escapar. Me pregunto cuándo ocurrirá el primer asesinato. El esperado asesinato. ¿Aún no hemos llegado? ¡No puedo soportar la emoción! ¿Día 2? ¿No ha habido nadie muerto en el día 2? Good morning, everyone. Vale, lo de siempre, ¿verdad? Sí, vale, lo de siempre. Vamos para allá. Bueno, como hablando como siempre. Ay, ya es por la mañana. ¿Qué tengo que hacer hoy? Tiempo libre, vale, guay. Ahora, ¿puedo no pasarlo con Maizono? Me voy a hablar o con León o con Mondo, con el delegado, tío. Contigo no, precisamente. Aquí está Maizono. ¿Puedo pasar tiempo ahí que no sea Maizono? Mira, aquí está León. Hey, you bastard. ¡Epa, Nagi! ¿Pero qué haces, chaval? ¡Ponte a buscar una salida! Debería salir con Kugata, salir juntos. Vamos a ver qué me cuenta Kugata. ¿No estarás pensando en probar suerte conmigo cuando estemos solos o algo, no? Bueno, pues no esperes que mis fans te lo permitan. Soy tan famoso como cualquier cantante idol o del pop. Pero si no es eso, entonces me parece genial. No me apetece, pero nada, estar solo ahora mismo. Vale, pues este tío me cae medianamente bien. La manera que tiene de ser. Aunque me parece súper mal que sea lo mejor en algo y diga, ja, pues yo no quiero ser esto, quiero ser otra cosa. Riéndose de la gente que está ahí, prácticamente. Kugata y yo estrechamos lazos un poco. ¿Quieres darle un regalo a Kugata? Que va. No tengo regalos. Ahora que ya no estoy tan acojonado, estoy empezando a enfadarme. ¿Qué he hecho yo por merecer todo esto? Es muy injusto, ¿tú lo entiendes, verdad, Nagi? Y que lo digas, joder, pero nada bien, chaval. Es casi tan jodido como que tenga que raparme la cabeza para jugar al béisbol y ser jodido Choco... Uy, Choco. Coco de los Chocapix. Me encantó esa referencia. ¿Qué te crees? ¿Soy el jodido mono de los Chocapix? Me encantó, o sea. Hombre, la verdad es que es un poco culpa tuya porque no tienes el pelo ahora. Pero qué coño, chaval. Pensaba que estabas de mi parte. No quiero jugar. Solo lo hago porque el mister y el manager me lo suplican. Soy yo los que me piden ayuda. Así que, ¿por qué tienen que decirme qué hacer con mi pelo? No bromeabas cuando decías que no te gustaba el béisbol, ¿no? Pues claro que no, joder. ¿Quién mierda se pondría a correr por ese cuadrado por voluntad propia, eh? ¿Ese cuadrado? Se supone que el campo es un terreno sagrado para los jugadores de béisbol. Además, no tiene nada que mole esto de entrenar, esforzarse, ganas de luchar, sudor, barro y más barro. Solo es béisbol, chaval. ¿Tanto cuesta darle a la bola y correr? Pero si es pan comido. Creo que es el vivo ejemplo de que hasta Dios comete errores. Si tan solo otra persona tuviera su talento. Aún así conseguí algo bueno por jugar. Claro, estoy seguro de que formaste un lazo firme con tu equipo. Y una mierda, ni hablar, chaval, que le den a esos perdedores fracasados. Hostia. Bueno, pues ¿a qué te refieres entonces?
Puedo estudiar en el instituto con una beca de deporte. Odio hacer la tarea de estudiar y todas esas paridas. Así que mientras salga ahí fuera a batear, me libro de hacer toda la tarea y este lío. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Las nenas, chaval, les pirran los atletas. Quiero decir, ñam, seguro que te come la envidia. Batear todo el rato es un rollo, pero cuando se acaba, chaval, me voy de fiesta hasta las tantas. Tengo más historias de las que te puedas imaginar. Ya me pasaré a contártelas en otro momento. Dicho esto, nos vemos luego. Me vas a dar miedo, o sea, me vas de miedo para cuando me aburro, parece que no sé hablar. Con una sonrisa amplia en su cara, Kubata se marchó. No estoy seguro de lo que he hecho, pero creo que le he caído bien. Has conseguido la habilidad mano dura, ¿vale? Aún me queda tiempo, la verdad es que no me gustaría quedarme aquí. Vale, supongo que tengo más tiempo libre entonces. A ver, no lo quiero pasar con Maizono, sinceramente. Maizono me cae mal ya. A ver, el gordo pajero, el delegado Mondo. Ahora mismo. Quiero hablar con Mondo. Guada, ¿dónde está Mondo, tío? A Mondo no le veo nunca, me cago en la puta. Cafetería están estos dos, en la cocina está el gordo, siempre comiendo, la habitación de Kirigiri, Fukawa, Fujisaki. Mondo, ¿dónde estás? Baño de hombre está este tío, la lavandería está esta tía. Cerca de la zona escolar, a ver. Me podría hablar con el delegado, la verdad. ¿Dónde está la salida del hotel de la desesperación? Supongo que es aquí, ¿no? Vale, vamos por aquí. Por aquí está la salida, tiene que estar por aquí, vale, estos son los... Vale, por aquí. Aquí vamos a la academia, aquí Bogamine. Por aquí tiene que haber más gente por cojones. ¿Dónde está Mondo, tío? Quiero hablar con Mondo. Mondo tiene que ser este. Mira, aquí están Hagakure, Mondo y Celes, creo que era la otra, ¿verdad? Vale, aquí veo a Mondo. Vamos a pasar tiempo con Mondo. Anda, pero si es Naegi, ¿qué tal te va? ¿Qué debería hacer? ¿Salgo con Owada? Salir juntos. Es un chaval rarito, no hay mucha gente que quiera salir conmigo y que no se caga encima por eso. Me apunto, va, ¿echamos un trago o qué? Fuimos a tomarte a la cafetería, hostia, pues yo pensaba que era cerveza o algo. Owada y yo estamos lazos un poco, ¿te gustaría darle un regalo a Owada? Pues por querer, sí, pero no tengo nada que darle. Naegi, ¿tú en qué montas? ¿En qué monto? Tu moto, tío, ¿qué si no? Pues es que no tengo ninguna. Pero si ya no eres un crío, ¿cómo no puedes tener una moto aún? Madre mía, ¿eres de la vieja escuela o qué? Lo siento. Cuando llegue ese momento, o Kawasaki o ni te molestes, es la que uso yo. Si montas en otra cosa es que no eres hombre. Ojalá pudiera enseñártela, tiene una potencia tremenda, pero se deja llevar tan bien que no parece real. No cualquiera puede llevarla, no puede llevarla cualquier retrasado, tiene que manejarla alguien que sepa de verdad. Te encantan las motos, ¿no? Claro, joder, somos de calle. Tendrías que oírnos cuando hacemos rugir nuestros motores. Es tremendo. No lo dudo, eres el líder de la mayor banda de moteros de Japón. Pues sí, chaval. El segundo líder de los temibles Crazy Diamond. O sea, Diamond, vamos. ¿Te apuntas a nuestra próxima excursión? Los tubos de escape arman un jaleo que te cagas, tío. ¿Los tubos de escape libres? No sabes lo que son, pero qué coño, tío. Es por el diámetro, vaya. Mira, pues supongo que lo de tubos de escape significa lo mismo y luego de ese diámetro que es distinto, que al encontrarme jaleo. ¿Te fieres a un tubo de escape sin silenciador? Ahí lo tienes, al final sí que lo sabías. Va, decidido, queda, la próxima te vienes conmigo. Tío, qué recuerdos, me he acordado de cuando empecé a hacer esto. Mi hermano mayor, Daya, también era motero. Daya y Mondo, los hermanos Diamond, todo el mundo sabía quiénes éramos. Ah, vale, no lo dice nadie, lo dice el otro. Aunque también podría ser mejor que él en cualquier momento. Los hermanos Diamond, qué imponente suena. El caso es que mi primera ruta me tocó ser la cola del grupo. Vas al final y tienes que estar atento a la poli. Pues resulta que aparecen, me rodean y se arma la de Dios. Claro, eran ellos, soy yo, así que les dejé tirados en el suelo en un charco con su propia sangre. ¿Les mataste a todos? ¡Wow! ¿Pero qué cojones te crees? ¿Cómo vas a estar al mando de la banda si no tumbas unos cuantos polis? Cuando peleas con un grupo siempre vas a por el jefe. Si te cargas al jefe, el resto está acabado, así que por eso las otras bandas siempre van a por mí. Y no puedo llamarme jefe si no soy lo bastante fuerte. Bueno, ya te enterarás de todo esto en la próxima ruta a la que te apuntes. LOL.
Hell yeah. Pues te montas detrás de mí, te lo pasarás genial, tío, motiva que te cagas. ¿Quieres que me monte justo detrás del líder motero al que quieren cargarse las demás bandas? Creo que mejor. ¡Qué ganas! Genial, ya tengo un plan para cuando me vaya a este vertedero. Y con una sonrisa amplia en su rostro, Wada se marchó. ¡Mierda! ¡Mierda! En mi caso, sin embargo, ahora seguiré temiendo por mi vida aunque consiga salir de aquí. La ficha personal de Mondo Wada ha sido actualizada. ¡Felicidades! Has obtenido un punto de habilidad. Bastante más deprimido de lo que estaba antes, pobrecito, tío. Mondo, en el fondo Wada, tío, te quiere llevar a su banda porque le mola el rollo, no por otra cosa. Es peligroso, sí, pero quiere estrechar lazos contigo, no lo hice por joder. Empieza periodo nocturno. Un momento de atención, por favor. Ahora son las 10 p.m. El periodo nocturno ha comenzado. Entrar en la cafetería estará prohibido y la puerta se cerrará de un momento a otro. Dicho esto, que paséis una buena noche, dulces sueños. Cállate ya, Monokuma. Howdy, me hace gracia cuando dice lo de Howdy. Me quedé dormido. Din, don, din. Ah, no, teatro Monokuma. Joder, qué pesado Monokuma. Na, 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 na. Debemos organizar con urgencia, mejor dicho, rápidamente una intervención. Un contraataque no planeado puede traer consecuencias. Más que nada es la rapidez en la que gobierna este mundo, ¿no os parece? Porque si los pilotos de Fórmula 1 le gustan tanto a las chicas, hasta los idiotas y los drogaditos son capaces de trabajar despacio. Incluso ese más despreciado puede crear una obra de arte si pone empeño. Los que son rápidos son nobles y sabios. El crawl es mejor que nadar a braza. Una línea recta es mejor que una curva o una bifurcación. Una buena cena, comida rápida sin duda. Un autor manga semanal es más prodigio que el mensual. En otras palabras, la rapidez es el criterio principal que se valora en este mundo. Pick me up. Por eso os digo que debemos organizar una intervención rápida. Tiempo transcurrido 0.000002 segundos. Joder, qué raro que no haya asesinatos aún, tío. Good morning, everyone. Bla, 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 bla. Good morning, everyone. It is now 7 a.m. and nighttime is officially over. Time to rise and shine. Get ready to greet another beautiful day. ¡Not a beautiful day! Me desperté con la voz desagradable de Monokuma y me levanté lentamente de la cama. No pude dormir mucha noche tampoco, siento que se lo estoy acumulando cansancio día tras día. Y lo siguiente que recuerdo, din don, super sonido bien hecho por Neon, es el eco del timbre en la habitación. Tengo miedo. ¿Imaginas que viene a asesinar a nadie a plena luz del día? Hey. You hear me? Buenos días, Nagi. Ishimaru. Perdona la intrusión. Ishimaru entró en la habitación, sin esperar a que yo abriera. ¿Qué tienes que contarme, Ishimaru? ¿Qué hay, Ishimaru? Mantén tus pies sobre la tierra y ni las olas más fuertes podrán derribarte. ¿Estás de acuerdo? No estoy seguro de... Si no puedes hacer frente a las aguas coléricas por ti mismo, tenemos que apoyarnos unos a otros. ¿You hear me? De esta forma podremos sobrevivir a la tormenta. Espero que a Ishimaru nunca me lo maten porque me encanta oír el You hear me? Igual que con Mondo me encanta oír el Piece of shit. O sea, son como que mis dos frases favoritas, sin contar las de Monokuma, que dudo que muera hasta el final del juego, o a lo mejor ni siquiera muere, no sé. Nagi, lo he estado pensando desde anoche, necesitamos fortalecer nuestro trabajo en equipo. Para ello, cada mañana a partir de ahora, desde el principio, me gustaría que nos reuniéramos a la hora del desayuno. Hoy podrá ser el primer día, nos vamos a la cafetería cuanto antes. Me despido, tengo que informar a los demás. Y de nuevo Ishimaru se marchó sin esperar a que contestara. Ah, da igual. Supongo que iré a la cafetería. Vámonos. ¿La cafetería por dónde estaba? Aquí. Vamos para allá.
Ahora que hablar con Ishimaru, pero quiero hablar primero con Mondo. Hace ilusión. Oye, no hay... A ver si hice lo de Piece of Shit. Buenos días. Vamos a comenzar el espectáculo. Estás haciendo esperar a Ishimaru. Vale, vamos a hablar con Kirigiri, por ejemplo. Hey. Ishimaru está esperando, das prisa. Ah, qué pesado. Vamos a hablar con Ishimaru. Estupendo, estamos todos. Muy bien, comencemos la asamblea cuanto antes. Quiet down and listen. Me mola Mondo con los pies encima de la mesa, de puta madre. Y ahí los otros dos super marginados, el Edgeworth mal hecho y la otra, la... ¿Cómo se llama esta tía? Toko Fukawa. Soldados, agradezco que hayáis venido a la asamblea convocada esta mañana. Te mandé a la mierda antes y aún así me has hecho venir a las malas. Creo haberlo dicho antes, que para escapar es muy importante que cooperemos todo lo posible. He propuesto este desayuno para reforzar la confianza entre nosotros, compatriotas. Os encomiendo a todos reuniros aquí toda la mañana después del toque de Diana. Uy, he hecho el acento monocuma sin querer. Ahora os propongo que no. Ahora os propongo que tomemos todos parte de Sebastián. Me mola el delegado, tío. Me mola el rollo. Desayuno con otras personas. Estoy nerviosa, es la primera vez. Ni siquiera es un hace tiempo. Lo más importante, ¿alguien ha encontrado alguna pesta? ¿Esta no era la que hablaba Se? Que siempre se me olvida. La cafetería se quedó en absoluto silencio. ¿De verdad? ¿No tenemos nada? ¿Algo sobre el culpable? ¿Una vía de escape o lo que sea? ¿Nadie tiene nada? Vamos a morir. ¿Eh? Dejad al descubierto tus debilidades. Va a matarte. ¿Qué estás diciendo? ¿Que voy a morir? Déjame en paz. La adaptación es supervivencia, creo que ya lo dije, ¿no? Debes acostumbrarte a tu nueva vida y pronto. Chica, ¿te pasa algo en la cabeza? ¿Adaptarte a este lugar? ¿Te has vuelto loca? No escuches a esta tía, parece que quiere vivir aquí. Pero yo... ¡Piece of shit! No dejaré que eso pase, voy a salir de aquí como sea. Cuando quieras. Entonces, ¿no hay ninguna pista? ¿What the heck? El culpable está claro, está loco, zumbado y es un demente. Para encerrarse en un sitio como este tiene que estarlo. Chaval, vuestras teorías no importan una mierda. ¿Alguien ha encontrado alguna pista de verdad? ¿Sí? ¿Qué? Estaba pensando que si se trata de alguien que está loco y demente, ¿podría ser por casualidad ese maníaco homicida el culpable? ¿Maníaco homicida? Fujisaki, ¿tienes idea de quién podría ser el culpable? No es tanto una idea, sino más bien un tiro al azar. A esas alturas, los grados de incertidumbre son irrelevantes. Tienen mi permiso para hablar. Vale, bueno. Todos habéis oído hablar del genocida Show, ¿verdad? ¿Te refieres al asesino en serie que sale en televisión y en internet? Entiendo. Un malvado maníaco homicida con un modus operandi terriblemente demente. Siempre deja un mensaje escrito con sangre. En el lugar del crimen, fiebre de matanza. Elige a sus víctimas al azar y de imprevisto, ni siquiera la policía es capaz de seguir el rastro. En internet se conoce el autor de estos crímenes como el genocida Show, ¿verdad? Los rumores dicen que sus víctimas se cuentan por miles, tío. Eso es un mito, ¿no? En realidad solo son 10 o 20, aunque siguen siendo muchos. Se queda todo confugado ahí en silencio, todo perturbado. En fin, al parecer es bastante típico, incluso para un maníaco homicida. ¿Qué le voy a poner esa voz? No sería extrañar que un jodido maníaco homicida como ese estuviera detrás de esto. Pero solo es una teoría, no hay prueba ni nada. Digamos que él es el culpable, entonces tenemos un grave problema. Todo está bien, seguro que sí, porque la ayuda está en camino. ¿Ayuda? Quiero decir, hace unos días que estamos aquí atrapados. Si todo el mundo perdiera de pronto el contacto de nosotros, ¿no tomarían medidas a la policía? ¿La policía? ¿Estáis esperando a la policía? ¿Te atreves a mostrar tu cara? ¿Vosotros sabéis cuál es el enemigo de la policía? Son las drogas, las organizaciones criminales, los tipos malvados, los héroes oscuros. Sin ella los tipos malos no destacarían tanto. Sé que es su trabajo y eso, pero creo que no deberíais contar con un colectivo cuya función es tan superficial. De cualquier forma, si de verdad queréis que salir de aquí, tan solo tenéis que matar a alguien. ¿Te parece gracioso? Me ha conmovido su estupenda actuación. ¿Aún sigues con eso?
De todos modos, ¿qué es lo que quieres de nosotros, maníaco homicida? ¿Maníaco homicida? Es un nombre gracioso, ¿es irlandés? Hey, come on. Sabemos quién eres en realidad. Na 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 na. ¡No me ignores, imbécil! Sí, sí, volvamos al tema. Ya lleváis varios días en la academia, pero nadie ha intentado matar aún a alguien. A pesar de la decadencia de la educación, sois impresionantes, pero para mí sois un poco aburridos. Da igual lo que digas, ¿no vamos a matar a nadie? ¡Ah, lo tengo, Eureka! ¡Es una revelación! Estaba pensando por qué no había ningún asesinato si tenemos todos los elementos del misterio necesarios. Los personajes, el escenario, la situación, me he dado cuenta de que nos falta algo. ¿Qué falta? ¡Falta sin duda un motivo! Pero eso se arregla fácilmente, tan solo basta con darle a cada uno algunos motivos. ¿Motivo? ¿Qué clase de motivo? De hecho, quiero enseñaros algo. ¡No cambies de tema, idiota! Quiero enseñaros una película. Ah, no, no, no es una película de adultos ni nada por el estilo. Lo digo en serio, no es nada de eso. Es un vídeo del exterior de la academia. Eres muy impaciente, chico. Guárdate el aliento para cuando la estés viendo. Perros despreciables, deberíais poder ver esta película si vais a cierto lugar de la academia. Arr. Entonces deberíamos verla enseguida. Pero antes, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué quiero de vosotros? ¡Ah! Que desesperéis. Es todo lo que quiero. Más allá de eso, tendréis que averiguarlo por vosotros mismos. Si queréis descubrir los misterios que encierra esta academia, haced lo que queráis, no os detendré. Después de todo, será un gran espectáculo veros buscar con desesperación, la verdad. ¡Los osos solo quieren divertirse! Bueno, Kuma está zumbado, ¿no? Lo siguiente. Se fue. Una vez más, al final se ha marchado sin decirnos nada. De verdad, yo diría que hemos aprendido algo útil. Después de todo, somos libres de buscar la verdad y él no nos detendrá. Interesante. However, aunque estoy preocupada por la supuesta policía del exterior de la academia. Vale, entonces... Parecía como si la mirada de Wada estuviera vagando por la cafetería, pero luego se detuvo señalándome. Ven ahí, ve a comprobarlo, ¿quieres? ¿Por qué yo? Yo. Eres el que está cerca de la puerta, así que por eso. ¿Por eso qué? Bueno. ¡Pero bueno! Solo te estoy pidiendo un pequeño favor, ¿tan difícil es comprobar esa maldita cosa? Vale, ya voy. Gracias, colega, te debo una. En ese caso yo también voy. It's dangerous, go alone, so take this. Nay ha obtenido una espada de madera. Tan taná, tan naranana. Vale, ya. No sé si Ogada es de fiar o malo. Quizás ninguna de las dos cosas. No creo que sea necesariamente. Ogada es bueno, tío. Me estás dando asco, Maizono. No vengas. Entonces, ¿dónde crees que podría estar ese determinado lugar que mencionó Monokuma? ¿Tiene que estar en algún lugar donde se puedan ver películas? ¿No hay una sala informática como tal? Ah, vale, la Academia Kibogamin está aquí. Vamos a la sala informática, si es que hay alguna. Aquí. Kirigiri tiene que estar aquí porque ha dicho que iba a verlo. ¿Qué? Parecen DVDs, además en cada nombre escrito. Esto debe ser vídeo, el cabrón lo tuvo. Iré a decírselo a los demás. Maito, no se pueden abrir de cerrar de ojos. ¿Qué abran estos discos? ¿Me vas a dejar verlo o cómo va la cosa? ¿Qué pasa con estas pantallas? ¿Qué clase de compañías habrá fabricado? Monokuma and Co. Esto está escrito en el lateral. Le prestan atención curiosa a los detalles. Hay una pantalla y un reproductor de DVDs. Parece que voy a probar aquí los DVDs. Antes de que vuelvan los demás, veré solo el mío. Saqué de la caja el DVD que tenía mi nombre puesto. Lo inserté en el reproductor. Vale. LOL, ¿quiénes son estos?
La familia de Anaí. Makoto, es un sueño hecho realidad que te hayan elegido para ir a la Academia Kugamine. Mucha suerte. Estoy orgulloso de que sea mi hijo, Makoto, pero no te presiones demasiado, ¿vale? Hermanito, estás mirando. ¡Mucha suerte! Sí, eso es todo lo que has visto. Deberías pensar que solo se trata de un mensaje de buena suerte. Mi familia animándome y deseándome suerte en la Academia Kugamine. Si esto fuera parte de mi vida normal, estaría feliz y algo nervioso. Con el ánimo que me da mi familia, intentaría dar lo mejor en la academia, pero las cosas no son así. ¡Oh, Dios mío! Cambia la música. ¿Qué ha pasado? ¡LOL! Creo que estos son los motivos de Monokuma. Makoto Naegi, nuevo alumno de la Academia Kibugamine y su familia animándolo. Parece que le ha ocurrido algo a esa familia, ¿verdad? Así que aquí está el enigma. ¿Qué le ha podido pasar a tu familia? Descúbrelo tras la graduación. Monokuma es un hijo de puta. ¿Qué es esto? ¿Qué les ha pasado? No podía parar de temblar. Pánico, rabia, era un cúmulo de emociones. ¡Maldita sea! Golpeé la mesa con el puño una y otra vez sin poder parar de pensar en lo mismo. Era lo más normal. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí ahora mismo. Necesito saber si todos están bien. ¿Naegi? ¿Ha pasado algo? ¿Qué quiere decir con todos están bien? Cuando volví en mí estaban todos en la puerta de audiovisuales mirándome perplejos. ¿Ha pasado algo? Miré la caja de cartón en el alto del pupito, incapaz de decir una palabra. ¿Esto es sobre lo que hablaba Monokuma? ¿Qué hay grabado en estos CDs? ¿Qué demonios es esto? No es real, ¿verdad? Es una falsa, ¿no? Lo veo difícil. Jaja, de ninguna manera. Ya no lo soporto más. No lo soporto más. Dejarme salir de este lugar. Lo supe por sus reacciones. Sus vídeos eran como el mío. Nadie intentaba esconder su miedo y confusión, pero en medio de todo esto ya mantuvo de alguna forma la compostura. Ahora lo entiendo. A esto se refería con lo del motivo. Al alentar nuestro deseo de escapar, intenta hacer que nos matemos. El dilema del prisionero. ¿Qué acabas de decir? Toma como ejemplo la expansión militar. A y B quieren mantener la paz, así que proponen cesar tu expansión militar. Sin embargo, no se puede evitar el miedo de la otra parte continuar con el ataque. Como resultado, ambos siguen con la expansión traicionándose mutuamente. En otras palabras, el miedo y la traición es uno de los mayores problemas para mantener este mundo en equilibrio. Es igual que nosotros ahora mismo. Aunque con la promesa de cooperación, estamos temblando con miedo a ser traicionados. No des ideas raras, estáis cayendo en la trampa del enemigo. Solo lo dices para que bajemos la guardia y juegues con ventaja. ¡Yo nunca haría eso! ¿No creéis que el objetivo del enemigo es que nos enfrentemos así entre nosotros? Tienes razón, tenemos que calmarnos. Vale, entonces ¿qué tal si intentamos, no sé, hablarlo con calma? Seguro que nos quitaremos un peso de encima. Si habláramos de los vídeos que hemos visto. Además, ¿no tenéis curiosidad? ¿Los vídeos que hemos visto? Tienes razón, mentiría si dijese que no me interesa. Maizono. ¿Qué había en tu vídeo, Maizono? ¿Qué? ¡Rápido, suéltalo ya! ¿Maizono? ¡Déjame en paz! Apartó mi mano y salió despedida de la sala. ¿Maizono? That's enough. Déjala. No, no puedo dejarla. Voy a ir a buscarla. ¿Esto es una comedia romántica? ¡Qué asco! Mantenedme al margen. ¿Te importa un bledo, verdad? Yo también estoy preocupada. Pero no podemos hacer lo que queramos cada uno. No se acaba el mundo porque no vayamos de la mano. Yo también debería hacer lo que me plazca. Hasta pronto. Todo es un caos. Pero no puedo pararme a pensar en eso ahora. Necesito encontrar a Maizono. Y encontraremos a Maizono en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Nada más por mi parte. Perdonad por cada los capítulos tan cortos, pero la voz no me da para más. Nada más por mi parte y hasta la siguiente. Hasta luego.